El portavoz del Departamento de Estados Unidos, Marie Harf, a través de una rueda de prensa, enfatizó que el gobierno estadounidense plantea posibles sanciones contra el país democrático de Ucrania a fin de proteger los derechos de la protesta pacífica en esa nación. Las muertes de los manifestantes ucranianos, acaecidas en las jornadas de protestas del pasado martes, han desatado temores en la población del país y despertado la atención internacional ante la ola de violencia que impera en Ucrania luego de una crisis política. Razón por la que Harf instó al gobierno ucraniano a respetar los derechos de los manifestantes y al cese de la violencia. No tengo más detalles sobre lo que esas sanciones podrían ser, pero vamos a seguir examinando medidas adicionales. Como he dicho, incluidas las sanciones en respuesta al uso de la violencia. Instamos al presidente Yanukovych, a su gobierno, para proteger los derechos democráticos de todos los ucranianos, incluidos los derechos de protesta pacífica. Y si tenemos que tomar medidas adicionales, lo haremos.